Muy brevemente, para hacer un balance de las dos grandes etapas en las que se ve China moderna, la etapa de Mao y la etapa que vino después, Mao fue y sigue siendo considerado el padre de este Estado moderno chino. Tuvo periodos muy criticados, sobre todo en Occidente, el llamado Gran Salto Adelante, que fue un intento de industrializar en forma veloz a China y hacer una reforma agraria muy profunda, y luego la Revolución Cultural, que fue un periodo bastante oscuro en términos de descontrol social por los sectores más de izquierda dentro del Partido Comunista, pero aún así, dejando eso de lado, que son periodos críticos, polémicos y de mucho tabú para los propios chinos que lo procesan todo a muy largo plazo, Mao hizo cosas extraordinarias, tomó un país que estaba completamente analfabetizado y completamente empobrecido, era un país donde solamente eran ricos los que pertenecían a la casa real, todos los otros cientos de millones eran pobres. Bueno, Mao cambió eso, alfabetizó a la edad que murió en el año 1976, prácticamente toda China estaba alfabetizada, alentó la industria, la multiplicó por 30 veces, si bien partió de una base muy baja, empezó con el tema de la ciencia y la tecnología, la cuestión aeroespacial que hoy tiene tanto desarrollo, es decir, y sobre todo recuperó el orgullo nacional. Entonces, sin esas bases, hubiese sido imposible que en la segunda etapa, en la que arranca Deng Xiaoping, hubiese sido posible el despegue que tuvo China a partir de Deng Xiaoping, que lanza, una vez muerto Mao y él tomando el poder, lo que se llama como el periodo de apertura y reforma, que es el que dura hasta la actualidad con Xi Jinping y tuvo distintas etapas. En Occidente se suelen ver las cosas muy como si fuera una grieta entre Mao y Deng. Yo no participo de esa idea. La idea de Occidente sería que Mao, por ejemplo, pensemos qué dice la derecha, que Mao fue el peor dictador de la historia, peor que Hitler, y que Deng Xiaoping convirtió a China en el capitalismo. ¿Y qué dice la izquierda? Que Mao fue un gran revolucionario y Deng Xiaoping un traidor. Dicho esto, muy simplemente. Bueno, yo creo que no, de ninguna manera entiendo que China es un modelo capitalista. Sí absorbió cosas del capitalismo, pero mantiene un esquema de partido único en el gobierno que dirige el proceso de desarrollo nacional con una visión socialista moderna, que no es tampoco socialismo, desde luego, pero es lo que ellos llaman un socialismo con características chinas, y creo que lo más acertado para definir ese modelo, y que entre Mao y Deng hubo más continuidad que ruptura, lo que no quiere decir que las dos etapas son diferentes, muy diferentes. Digamos, la de Mao, muy cerrada, comunista, autárquica, con un gran énfasis revolucionario, y la de Deng abriéndose, incorporando cosas del capitalismo, por supuesto, pero procesándolo a la manera china y sin traicionar alguno de los principios básicos del socialismo en términos de propiedad, en términos de atención a la justicia social, etc. Y fue de a poquito recuperando ese lugar central que había tenido China en la etapa previa anterior, en todos los miles de años de antes.